Sí, comandante coronel Buenrostro de Bomberos y Protección Civil Guadalajara. ¿Qué le reporta, jefe? Bueno, reportan un incendio en casa. Es que cuando llegamos estaba en su totalidad. Ustedes ya la vieron, es una recámara, una sala y una cocina, en la cual pues desgraciadamente las pérdidas son totales. ¿Cuánto tiempo se tardaron en abatirlo? Bueno, en controlarlo algunos 15 minutos. Ya ha puesto el proceso de remoción y reapagado. Más o menos una hora. ¿Es pérdida total? Sí, desgraciadamente es pérdida total. ¿Cómo a cuánto asciende el ingreso? Según lo manifiesta el propietario, a 450. Ver en esto y los errores en dejar todas las cosas que son flamables y hablar son cosas que suceden en la vida. ¿Qué es lo que deja usted en su cuarto? ¿Perdón? ¿Qué es lo que deja usted que provoca el incendio? Una veladora que dejé prendida porque tengo hospitalizada a mi esposa y dejé una veladora prendida. ¿No sabe si se cayó? Si... No lo sé. Yo no estaba, yo tuve que salir al hospital. No sé qué pudo haber pasado, si se la dio la veladora. De que se haya consumido, no se consumió porque era un sitio grande. Y pues, los errores de la vida. Duró mucho rato fuera de casa. Sí, yo estaba en el hospital cuando me avisaron, término de 3 horas.